¿Qué tal, colonos del espacio? Bienvenidos a mi canal Estrategia Espacial en Español, tu canal de videojuegos de estrategia y de rol espacial. Y estamos aquí en otro episodio de Buzz Aldrin Space Program Manager, en el que nada, vamos a continuar con nuestra partida con la Unión Soviética, aunque ya nos había superado la NASA llegando a la Luna, pero bueno, vamos a pasar un poco de eso porque realmente lo hicieron prácticamente teniendo trampas, porque se pasaron misiones mientras nosotros íbamos en orden, ellos no. Así que nada, habíamos conseguido terminar algunas misiones, y bueno, todavía teníamos alguna para Marte, el Soyuz circunlunar, el Soyuz normal, el orbitador y aterrizador, no sé si el Voskhod podemos probarlo, yo creo que ya solamente nos queda una misión, ¿de acuerdo? Podemos intentarlo, es el lanzamiento conjunto y de vuelo. Yo creo que esto lo había conseguido la NASA, lo del... tripulado por dos, sí. Sí, tripulado por dos, sí, evidentemente. Vale, aquí conseguiríamos poco en realidad. Esta misión consiste en el lanzamiento de dos naves espaciales tripuladas y por lo general tiene una duración de menos de 12 horas, lo que permite a cuatro cosmonautas orbitar la Tierra simultáneamente. La seguirá... La segunda nave se lanza 90 minutos después de la primera, por lo que le permite ser colocada en una órbita similar. Esta técnica permite que los dos Voskhod orbiten juntos, separados por poco más de 5 kilómetros, lo que permite comunicaciones directas de radio. Vale, podemos intentar hacer esta misión, lo que pasa es que vamos a necesitar a 4 cosmonautas, vale, a 4 cosmonautas, y la evaluación es de un 95,9%. Yo creo que... ¡Ah, que necesitamos 5 cosmonautas! 5, y no tenemos 5. Vamos a tener que contratar a otro más. Muy bien, pues vamos a por ello. Vamos a coger a otro más, yo creo que teníamos a unos cuantos. Sí, sí, que tenemos. Lo que pasa es que, claro... Hay dos que son los más importantes que están durmiendo ahora mismo. Tendremos que dejarlos ahí. De hecho, les vamos a subir la calidad un poco hasta el 90%. Sí, porque estos son muy importantes. Así que, venga, ok. Les subimos la calidad. Y nada, no sé si podremos hacer otro programa. Quizás el Mars 69. Evaluación de un 83. ¿Qué va? Es de un 80 y de un 86. Podríamos intentarlo. Podríamos intentarlo, ¿vale? Creo que es seguro ejecutar esta misión. Vale, pues vamos a hacer eso. Vamos a hacer ya la misión de el despliegue de una sonda orbital equipada con una amplia variedad de instrumentos científicos en las cercanías de Marte. La sonda recoge y transmite datos sobre el campo gravitatorio del planeta rojo, el campo magnético, la topografía de la superficie y la composición atmosférica. La duración de la misión es de 3 temporadas. Tres temporadas. Vale, interesante. Conseguiríamos la primera sonda de Marte, de la Unión Soviética, el orbitador de Marte, el Mars Orbiter, la cartografía de la superficie nivel 1, nivel 2, el estudio de superficie nivel 1, de la atmósfera de Marte nivel 1 y nivel 2. Vale, muy bien. Pues nada, vamos a por ello. Nos va a costar bastante. Vamos a ensamblarlo. Vamos a coger a los mejores candidatos. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que, bueno, podemos tener varios problemas con esto. Pero bueno, yo creo que podríamos conseguirlo, ¿vale? Quiero ver de todas formas quién está trabajando en ese proyecto. Estos de aquí, y bueno, yo creo que está bastante bien. No hace falta mucho más. Así que nada, vamos a guardar la partida y vamos a conseguir esa misión. Guardamos, ahí estamos. Y terminamos, hay un empleado que no está haciendo nada. Veamos. ¿En serio? Ahí hay un empleado que no estaba haciendo nada. Gestionar programas de cohetes, ¿podríamos ponerle a alguien? No, ¿no? Y aquí no podemos meterle más, ¿no? Aquí tampoco. Vaya, vaya, vaya. Bueno, no, pero aquí sí que podemos meterle a alguien. Vale, pues a ver, voy a quitar esto de aquí. Ahí estamos, vamos a meterle a los mejores en esta zona. Muy bien. Y por aquí ya no hay más. Vale, podemos contratar algún programa más, pero eso ya va a tener que ser en el próximo, porque necesitamos terminar esta temporada para conseguir mejorar, es decir, terminar esa misión. Así que venga, vamos a lanzarla. Solamente tenemos o sea, bueno, son solamente 7 pasos, de acuerdo. Y si hay algún problema, podemos solucionarlo una vez. O sea, solucionarlo, me refiero a que tenemos más probabilidades. Pero bueno, con 7 pasos yo creo que va a ir bien. Aunque esto, como ya digo, tiene varias temporadas. No va a llegar a Marte ya, evidentemente va a tardar varias temporadas. Así que venga. El lanzamiento va bien. Bueno, está parpadeando el cohete, pero no debería de tener ningún problema. Ya tiene mucha experiencia este cohete. En serio, no vamos a contratar a ningún equipo. En serio, no creo que haya ningún problema con un 83%. Perfecto, sistemas normales. Continuamos con la misión. Venga, seguimos. Muy bien. Misión en ascenso. Perfecto, éxito. Uf, me está entrando hambre, maldita sea.
Me está entrando hambre. Tengo que comerme una galletita. Inyección perfecta. Y hay un problema. Bueno, pues esta vez voy a pagar a un equipo, ¿vale? No quiero que haya ningún problema. Un 86% de probabilidades de éxito. Si pasa algo, tampoco sería malo. ¡Oh, maldita sea! ¡Ha habido un fallo! ¡Ah! Fijaos. Adiós. Adiós. Hemos fallado en la misión. Bueno, por suerte, solamente hemos perdido 825 puntos de prestigio. Lo malo no es el prestigio. Lo malo es que hemos perdido fiabilidad tanto en el cohete como en la sonda. Lo cual nos va a hacer perder mucho tiempo. Maldita sea. Bueno, da igual. Vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar mejorar ahora el cohete este. Porque, claro, la hemos liado con este cohete. Así que vamos a tener que ponerle aquí a gente que siga trabajando en él. Aunque sea un poquito mejor, ¿vale? Ostras, qué fuerte que hayamos fallado en ese cohete. Así que me parece demasiado. Yo creo que ya sí que podemos coger a los cosmonautas, ¿no? Sí. Vale, vamos a intentar hacer esa pedazo de misión que teníamos prevista con la nave Voskhod, la última. No estaría muy bien hacerla ya, justo después de, en fin, de que haya fallado el cohete, pero tenemos que hacerla, así que venga. Confirmamos a los mejores candidatos, confirmamos asignaciones y espero que no haya ningún problema porque tenemos solamente 6.000 de pasta. O sea que venga, terminamos la temporada y que se inicie. 95% de que esto vaya bien, o sea, yo creo que no va a haber ningún problema, aunque son 24 pasos, 24. Si como falle algo, estamos perdidos, ¿vale? Perdidos. Preparaciones de lanzamiento. Dios mío, no son 24, son 25. Dios mío. Madre mía. Con la maldita fiabilidad de los cohetes, que a veces le da la gana de no funcionar. Ah, no, pero no es el mismo cohete, porque este lleva carga humana y el otro llevaba carga de robots. O sea que no ha cambiado en realidad. Vale. Muy bien, muy bien. Pues venga, vamos allá. A la misión conjunta. Son dos cohetes. Este se está desplegando de forma buena, no hay ningún problema. Perfecto, todo normal. Paso 5 de 25. Todavía quedan 20 pasos. Vamos, el paso 5 siempre es el más complicado. El que se despliegue la sonda con éxito. Muy bien. Venga, desplígate ya, ¿no? Por favor, ¿cuánto va a durar el paso 5? Un aplauso. En órbita. Genial. Éxito. Hemos tenido el primer fallo o uno de los primeros de la serie. O si no, el primero hace ya mucho que no teníamos uno. Vale, ahora está parpadeando este, en serio, tío, no puede ser. Venga, sistemas normales. Cuenta regresiva. Despegue, el segundo cohete. Ahí, lanzamiento. Muy bien. Muy bien. Genial, éxito. Ascenso perfecto, sin problemas. Ahí, por la Unión Soviética, por el comunismo en el mundo. La verdad es que la URSS hizo muchas cosas buenas en el espacio. Puede que en su país no, pero para la humanidad estuvo bien, estuvo bien. Pero bueno, ya tuvo su época y desapareció, ¿no? De la faz de la Tierra. Continuamos. Paso 11. Por lo menos en la exploración espacial está claro que fue el primer país en todo, excepto en poner el primer hombre en la luna. Así que hay que agradecérselo. Bueno, no es agradecérselo, no, es objetivo. Si consiguió eso, lo consiguió. Muy bien, éxito. Perfecto. Paso a nivel 13. Ahora se van a empezar a juntar, supuestamente. Ah, no, ya están reentrando. Ya está, simplemente era lanzar dos a la vez y se acabó. Pues vale, pues nada. Ya van a lanzarse sobre la Tierra. Esperemos que no tengan ningún problema. Control de misión, perfecto. Éxito en la reentrada del primero. Descendiendo y lanzando. Parece ser que va todo perfecto. Muy bien,
Los primeros han sido recuperados. Ahora veamos los segundos, que no tienen tanta experiencia como Yuri Gagarin, ¿no? Que recordamos que también está participando en esta misión. El mejor cosmonauta del juego. Uy, ya empieza a fallar algunos. No, no, no. Estaban a punto de fallar, pero no han fallado. Van bien. Reentrando, éxito. Muy bien. Descendiendo y lanzando. Muy bien, genial. Malditamente genial. Éxito, genial. Misión exitosa, puntos de prestigio ganado, 1900. Muy bien, pues ya podremos acabar con este programa, que lo hemos terminado completamente. Muy bien, hemos aumentado la fiabilidad en un 0,1 y un 0,1%. Genial. Y bueno, esta gente ha vuelto a hacer un alunizaje, ¿no? En fin. Información de presupuesto. El nuevo presupuesto durante los próximos 4 años es de 34.000. Vale, muy bien, muy bien. Y el prestigio mínimo para la próxima campaña deberían de ser 16.000. Y tenemos, evidentemente, de prestigio suficiente. Muy bien. Muy bien. Genial. Vale, pues vamos a ver, vamos a cerrar ya este programa, que está totalmente terminado, ¿vale? Había gente que decía que no sabía cómo cerrarlo. Ojo, que aquí hay una cruz que pone cerrar programa, no creo que sea tan difícil de encontrar. Ahí estamos, muy bien. Y nada, vamos a probar a quizás esta, la Soyuz ya. Creo que se podría intentar, ¿no? Digo yo, a ver cuánto va, un 85%. Creo que podríamos intentarlo, de acuerdo. Pero antes creo que voy a abrir un programa extra. En la luna no, en la luna ya no quedan programas de sondas, los hemos hecho todos. Y en expediciones lunares, bueno, pues estamos haciendo uno ahora mismo, que es el más importante. Y en Venus, no hemos hecho ninguno, creo. No, sí, los hemos hecho todos también. Pues entonces nada, ya no podemos abrir más. Como no consigamos otras cosas. Es que tampoco, la URSS tampoco se sigue expandiendo mucho ya más hacia otros planetas. Hacia Júpiter y Saturno tampoco. Y Mercurio y el Sol tampoco, o sea que... No sé si a lo mejor tengo que aumentar este edificio. Creo que lo voy a aumentar por si acaso una vez más. No puede ser mejorado más, o sea, ya... No puedo, no puedo. Quizás este lo pueda enviar un poquito. Venga, voy a abrir este, a ver qué pasa. Voy a mejorar este edificio, ¿vale? Este sería el museo, revisar personal. Este tampoco se puede aumentar. A ver, esto es para ver el personal... tripulaciones de vuelo, ta, ta, tal. Vale, este, esto no me interesa mucho. Así que venga, vamos a intentar hacer la misión del Soyuz, la normal. El objetivo de esta misión es poner a prueba y validar el desempeño de la nave espacial Soyuz 7K0K en el espacio. Se trata de un vuelo no tripulado que dura un cuarto de hora e incluye maniobras de orientación, una prueba de motor, una reentrada controlada en la atmósfera y la ejecución de los procedimientos de aterrizaje, ¿de acuerdo? O sea, fijaos la cantidad de misiones que tenemos para esta nave, ¿vale? Impresionante. Esta luego va a ser la que va a ir a la luna y la que nos va a dejar allí. Bien, 91,3%. Programamos la misión, muy bien. La ensamblamos. De hecho, necesitaríamos aquí más gente, ¿no? Ah, no, pone no requerido. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. Pues nada, misión hecha. Ahora vamos a terminar la temporada y vamos a... iniciar esa última misión de este gameplay. Con un 91% yo creo que no va a haber problemas. Venga, son solamente 12 pasos en vuelo suborbital para probar esta nueva nave, ¿vale? Que ya sí que sería una nave espacial real, ¿vale? Ya sí que sería una buena nave espacial. Bien, no creo que haya problemas con esto. No he contratado ningún equipo tigre. Por favor, que funcione bien. Genial, sistemas normales. Pues nada, cuenta regresiva. Vamos allá. Voy a cantar un poquito de la Unión Soviética. Ahora viene el copyright de Rusia, ¿os imagináis? Por cantar. No, hombre. Bien, va genial. Venga, queremos ver esa nave. Queremos ver esa nave espacial. Esa verdadera nave espacial. Y no lo de antes, que eran unas bolas, ¿vale? Venga, vamos, por favor, quiero verlo. Quiero verlo. Paso 5 siempre es el más largo. El desarrollo de la sonda. El despliegue de la sonda. De la sonda, que no sé hablar. Despliegue completado. Vamos, con éxito, por favor. Con éxito, por favor, vamos. Vale, con éxito, muy bien. Muy bien. Pues venga, vamos.
Ahora ahí está la nave. En el vuelo suborbital que tiene éxito. Muy bien. Y ahora va, pues ya está. Ha tardado 4 horas y ahora va a volver a reentrar. Se acabó. O sea que se separa. Interesante. Se separa en varias partes, separación de módulos. Y luego, pues aterriza el que tiene el astronauta. Aunque de momento este solamente tiene un maniquí. O sea que nada. Muy bien, perfecto. Descendiendo y lanzando. Vale. ¿No hay maniquí? No, pues esta vez no hace falta que salga despedido, ¿no? Muy bien, perfecto. No hay ningún problema, lo recogen con éxito. Muy bien, 660 de prestigio, muy poco, la verdad. Pero bueno, había que probar el cohete, bueno, el cohete, esta nave espacial para que resultase exitosa. Muy bien, tenemos el primer vuelo suborbital no orbitado de la Soyuz. Y el diseño de la nave espacial. Muy bien, perfecto. Nuevas noticias. Vale, muy bien. Perfecto, vamos a ver una cosa. Quiero ver antes de terminar el gameplay. Lo del Soyuz circunlunar ahora para conseguirlo no podríamos porque aún nos quedaría algo, ¿no? Tendrá sanciones por objetivos no cumplidos como el vuelo o sea, el vuelo orbital, vale. Madre mía, madre mía. Eso sería para ir ya a la luna, pero claro. Esta misión sufrirá penalizaciones de un 10%. Madre mía. Madre mía. No, pero esto todavía no lo podemos hacer. Bueno, veo que todavía le queda tiempo al gameplay, así que vamos a hacer otra misión más de esta Soyuz circunlunar. Hombre, me gustaría en realidad la de Marte, ¿vale? Pero es que el problema es que la de Marte me va a volver a poner. Bueno, creo que es seguro ejecutar esta misión. Vamos a intentar otra vez la de Marte, ¿vale? Sé que no se ha ensamblado tan bien, pero quiero intentarlo, ¿de acuerdo? Ahora tenemos más dinero y no quiero dejar este gameplay sin llegar a Marte de una maldita vez. Así que venga, vamos a por ello. Vamos a intentar hacer esa misión de Marte. Continuamos, lanzamos la misión, monitorizamos, venga. Por favor, quiero que esta vez funcione. Quiero que esta maldita vez funcione. Son solamente 7 pasos, ¿vale? Así que por favor, que funcione con éxito. Cuenta regresiva. Esta vez no puede haber ningún problema, ¿eh? Éxito, muy bien, paso 2 completado. Lanzamiento debe de funcionar perfectamente, por favor. Esta vez tiene que funcionar. Éxito. Genial. Ascenso. Vale, parece ser que esta vez no aparece ningún problema. Por Dios. Genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Inyección y despliegue de la sonda. No hay ningún problema. Ni siquiera parpadean los sistemas. Esta vez sí va a funcionar. Maldita sea. Esta vez sí va a funcionar. Éxito. Éxito rotundo. Muy bien. Hacia Marte, la primera sonda Marte soviética. Muy bien, éxito. Y ahora está yendo hacia Marte. Esto ya lo tendremos que ver en las próximas temporadas si consigue llegar o no. De momento ha conseguido llegar perfectamente. Prestigio, 110 solamente. Con lo que habíamos perdido de antes, pues evidentemente nos ha costado un poco. Pero bueno, a ver, perfecto. Y aumentamos otra vez la fiabilidad. Me encanta, malditamente me encanta. Pues vamos a esperar hasta terminar esa misión y vamos a intentar hacer otra más. Vamos a intentar hacer la misión esta de la Soyuz normal. El vuelo suborbital, ¿de acuerdo? Tripulado. Lo cual va. Vamos a conseguir una cosa que la NASA todavía no ha conseguido, que es la nave espacial de 3 tripulantes. Por lo cual, esto lo tenemos que hacer ya ahora mismo. Venga, vamos a conseguir esta misión. Consiste en un vuelo suborbital tripulado corto, durante el cual la tripulación realiza maniobras de orientación y pruebas de distintos sistemas de la nave. Muy bien. Pues nada, vamos a conseguir esta. Vamos a coger el cohete. Tenemos la evaluación. Preparamos la misión. Ensamblamos. Mejores candidatos. Muy bien, los cogemos. Y estos también. Perfecto. Y quiero ver si es verdad que la NASA no ha conseguido ese objetivo, por favor, decidme que no. A ver, vale, yo soy aquí los soviéticos y la NASA en el otro lado. Parece ser que no lo han conseguido. Ni siquiera han conseguido la duración de vuelo nivel 4. Y aquí parece ser, veamos, que no lo han conseguido todavía. Muy bien, muy bien. No lo han conseguido aún. Genial. Genial. Vale, pues nada, vamos a por ello. Vamos a guardar partida. Tenemos varias misiones. Venga, hay técnicos sin asignar, ¿en serio? Programas de cohetes.
Ah, vale, aquí ya no podemos asignar más. Pues podríamos coger algún programa más, de hecho. En la Tierra no podemos coger más programas, ¿no? No, son todos los que hay. Podríamos intentar coger algún cohete extra o alguna misión más en Marte. No, si es que ya la tenemos cogida. Veamos en algún programa. ¿Qué va? Si es que ya no podemos coger más. En la Luna quizás podríamos abrir un nuevo programa, pero necesitaríamos ninguno nuevos cohetes. Pero bueno, podemos abrir esta nueva misión, abrir el programa. Fondos insuficientes, qué va, no podemos hacer nada, lo siento por esos científicos. Venga, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a por esas misiones. Asignamos controladores de vuelos, confirmamos. Continuar la misión, venga. Es un 85% de que falle, pero bueno. De momento tiene 1, 2, 3, 4 partes. O sea, esta sonda ya ha llegado a Marte, ¿vale? Se está aproximando. Ahora tiene que entrar en la órbita, perfecto. Y hay un problema. Vale, vamos a gastarnos 6.000. No, 12.000. O sea, esto no puede fallar. No puede fallar. 12.000. 89,2% de probabilidades de que no falle. Genial. Maldita sea. Genial. Bien, continuamos con la misión. Problema resuelto. Entrando en la órbita. Dios, qué bien. Éxito. Éxito rotundo. 2.040 puntos de prestigio ganado y todavía quedaría una tercera temporada. Muy bien, genial, genial, genial. Maldita sea, genial. Sonda de Marte, la Orbiter Mars y el orbitador de Marte, ya lo hemos conseguido. Muy bien. Y lanzamos esta otra misión y conseguimos nuevos objetivos que la NASA aún no ha hecho, como lanzar tres hombres al espacio. Ni siquiera lo ha conseguido, es que es increíble. Pero ojo, llegar a la Luna sí, pero lanzar tres hombres al espacio cuando supuestamente llegaron tres a la Luna, eso no, hombre, eso se lo pasa el juego por el forro. Es que, en fin, venga, vamos a ello. Lanzamiento perfecto. Se lanza con éxito. Ascenso, y ahora viene la parte más difícil, la del despliegue de la nave. Ay. Va bien. No hay problemas, sin parpadeos, se despliega bien la sonda. Se ve ahí el mar azul del planeta, muy bonito. Todo muy bonito. Éxito, genial. Continuamos. Perfecto, se despliega la nave espacial. Uy, están parpadeando los sistemas. Bastantes sistemas, ¿eh? Vale, pero aquí ya vuelven a parpadear. Están intentando ahora reentrar otra vez en la atmósfera. Uf, aparecen problemas si tenemos a tres tripulantes. No pienso escatimar en gastos. Tenemos 22.000. Nos vamos a gastar todo lo que podamos, ¿vale? Porque no quiero perder esto y solamente conseguiríamos un 79,2%. Si aquí muere Yuri Gagarin, se acabó. No podemos llegar a la luna. No puedo gastarme tanto, ¿verdad? Pues nada, 18.000. Venga, por favor, que funcione. Sistemas normales, como falla, estamos perdidos. ¡No! No me lo creo. No me lo creo. Dios. Dios. Señores, Yuri Gagarin. Y todos los mejores cosmonautas de nuestra agencia espacial han muerto. Sí, lo sentimos, pero han muerto. Es lo que hay. Estas cosas a veces pasan. Yuri Gagarin, Greg Mack y Saka Pokrovsky. Tres muertos. Y ahora nos quedan tres mierdas. Así de claro. Así que vamos a intentar contratar a más, ¿de acuerdo? Madre mía, cómo nos ha salido esto. Qué mal. Pero qué malditamente mal. Es que es increíble. De verdad, es increíble. Vamos a contratar a todos los que veamos aquí que pueden servirnos. Y vamos a intentar mejorar la formación de estos. Mejorarles también el saldo, ¿vale? Y nada, formación avanzada. Ponerles en lo que tengan más débil. Entrenamiento único. Aquí también le vamos a poner entrenamiento a este único. Y a este. Aquí también entrenamiento único en liderazgo.
Hemos perdido, ¿vale? Nos han destruido la... Fijaos, es que ha muerto Yuri Gagarin. ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? Qué fuerte. Pero qué maldita mente fuerte. Pues nada, es una pena, pero es lo que ha ocurrido. Ya no podemos hacer nada. ¿Podemos intentar mejorar los cohetes? No, eso no hace falta. No ha acabado la fiabilidad de esos cohetes, sino la fiabilidad de la nave en general. ¿Vale? Pues que no lo han hecho tan bien como deberían de haberlo hecho. Entonces, claro, la hemos liado parda. Quiero ponerlos aquí a ver si podemos poner a algunos mejores incluso. Si es que ya no podemos hacer nada, hemos... Ha caído. Dios mío, es que perderá a tres en una sola misión. Qué fuerte. Bueno, nada, lo vamos a dejar aquí. Ha sido una pérdida demasiado fuerte, pero habrá que reponerse y conseguir llegar a la luna sin Yuri Gagarin y sin los demás cosmonautas. Así que nada, darle like al vídeo si os ha gustado, comentadme qué os ha parecido, suscribiros al canal si no estáis. Tenéis abajo todas mis redes sociales. Y nada, también un saludo a todos y como siempre, nos vemos en el espacio.